publico conversaciones privadas que he tenido con, por ejemplo, Iker Casillas, en la que me comenta cómo Josep Pedrerol tenía barra libre en Valdebebas, cómo Florentino Pérez compra a periodistas a través de entradas, y publicó esas conversaciones que también me ponen en alerta de que el propio Iker Casillas señala a Florentino Pérez lo Pero de amenaza a los. tú lo publicas con permiso, ¿no? Sin permiso. Actualmente están apareciendo, pues, casos de nuevos periodistas youtubers que están teniendo más impacto a lo mejor, que tienen ayudas de Florentino Pérez. Por tanto, yo creo que está ramificando todo ese madridismo, pues, acérrimo, ¿no? Caso de nuevos youtubers como puede ser Ramón Álvarez de Mon y otros tantos que yo creo Ya no es que útil el chiringuito, digamos. El cambio es el Te marchaste tú del chiringuito. Hay una verdad. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Parece la semana de los libros. El otro día vino Ángel Iturriaga a presentar el suyo. Hoy viene un habitual, podría decir ya, ¿no? Del canal. Fonsi Loaiza, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo otra vez. Que presentas libro, ¿no? Sí, aquí estamos pues luchando contra los mafiosos del mundo del fútbol y publico un nuevo libro y esperemos que vaya tan bien como el de Florentino Pérez. Vale, ¿y qué? Pero lo tenés por ahí, ¿no? Porque ese sí que no me ha llegado. Acaba de salir esta semana, se llama Machismo, Mafia y Corrupción en el fútbol español y la verdad Hombre. que hago pues un análisis de lo que son los amos del fútbol. Además, me pilló escribiendo el libro justo con todo el escándalo del machista de Luis Rubiales. Ensalzo la figura de muchas de las futbolistas de la selección, como por ejemplo Mapi León, que yo creo que demostró unos principios y unos valores que a los que no están acostumbrados en el fútbol Claudia masculino, ¿no? Pina, sí. Claudia Pina también, Patrick Guijarro, las tres, la verdad que fueron, yo creo que un ejemplo de concienciación y en el mejor momento de sus carreras renunciaron a un mundial de fútbol y antepusieron pues sus valores y sus principios respecto a ir a un mundial y yo creo que eso no estamos acostumbrados en el mundo del fútbol masculino en el que solo para todo lo que buscan es su promoción personal. Lo vemos hasta incluso en casos de antirracismo como Vinicius, que parece que importa más la marca personal de Vini que el antirracismo de forma colectiva, que debería ser una lucha contra esa lacra, ¿no? Yo creo que las jugadoras de la selección lo que han hecho realmente es unirse, trabajar en equipo, mostrar solidaridad, porque no lo hizo Jennifer Hermoso sola, sino que todas se unieron de forma colectiva y eso a pesar de que el capitalismo actual te dice que tienes que luchar de forma individualista, mostrarte, promocionarte, y ellas hicieron justo todo lo contrario. Escúchame, estamos acostumbrados a escuchar corrupción, ¿no? Y pensar en dinero directamente. Pero hay otros tipos de corrupción, ¿no? Claro, o el silencio, ¿no? El silencio cómplice de muchos medios de comunicación ante escándalos de diversos personajes nocivos del mundo del fútbol, ¿no? Tipo Florentino Pérez, o por ejemplo el caso del escándalo sexual de los cuatro canteranos del Real Madrid, ¿no? Que están imputados ahora por pornografía infantil y por difusión de un vídeo sexual de una menor y que están siendo protegidos tanto por el Real Madrid, juegan cada fin de semana en el club, como por la prensa, que no presiona para que esto no ocurra cuando incluso en Valdebebas hay jugadoras menores que tienen que acudir a los entrenamientos del Real Madrid femenino y que incluso familiares pues están poniendo pues, la alarma, ¿no? De que no quieren que sus niñas pues vayan a un lugar en el cual hay cuatro imputados por un delito tan serio y que deben ser juzgados y que creo que ha sido aplazada la declaración hasta el día 22 de diciembre y una de las víctimas dice que estos futbolistas se sienten impunes totalmente, que tienen la protección del equipo del Real Madrid y que pues se creen semidioses cuando son meros canteranos todavía del Real Madrid y a pesar de ello el club pues
los está apoyando en todos los sentidos. ¿Qué nombre de periodistas das en el libro, por ejemplo? Bueno, pues la verdad que hago una extensa, o sea, que muy variopinta de cómo la corrupción del fútbol llega a esos medios de comunicación. Lo vemos en el caso de Josep Pedrerol, que es el más conocido como títere de Florentino Pérez. Además, Ahora te comentaré una cosa, un rumor que me ha llegado, a ver si tú tienes respuesta, tú que estás metido en el tema. Es un rumor que me ha llegado, pero a ver qué. Sigue, sigue, perdón. no, hablo, por ejemplo, publico conversaciones privadas que he tenido por ejemplo, Iker Casillas, en la que me comenta cómo Josep Pedrerol tenía barra libre en Valdebebas, cómo Florentino Pérez compra a periodistas a través de entradas, y publicó esas conversaciones que también me ponen en alerta de que el propio Iker Casillas señala a Florentino Pérez en un tema de agencia de representación de futbolistas, en la cual uno de los dirigentes es el hijo de Florentino Pérez. Por tanto, pues sí que también hay algunos futbolistas señalan a Florentino Pérez, pero lo hacen por detrás y luego pues parece que no mantienen esa dignidad porque al final Florentino Pérez es muy poderoso y todos lo temen hasta los. Pero tú lo publicas con permiso, ¿no? Sin permiso. Actualmente hacemos como hay que hacer, que es publicar la información pública, que yo creo que debe ser puesta en conocimiento Joder. de los ciudadanos, porque me parece que no se puede consentir que los audios de Florentino Pérez en este país hayan sido prohibidos. No se puede difundir unos audios de Florentino Pérez donde se hace lo que quiere, ¿no? Porque si no se deja que se publiquen unos audios como los de Florentino Pérez, en los cuales él reconoce que manda en los medios de comunicación, que pone y quita directores de periódicos, que Florentino Pérez pues insulta a todos los jugadores de su club, si eso al final lo prohíben, estamos faltando Para mí, a la democracia. lo de los audios y tal, para mí, los insultos a los futbolistas al final puedes estar caliente, mira, son chascarrillos, ¿no? Pero lo grave, lo realmente grave es como ver como, o sea, la constatación real de que pone y quita lo que le da la gana. O sea, Sí, eso es lo así. grave. Porque al final que le llame perro a uno o que le llame No, subnormal pero a no, otro, ya. eso mira, mira, mira. Ya, Pero. pero sí que es verdad que yo creo que en esos audios en los que desprecia a todos los futbolistas, que no salva a ninguno, yo creo que demuestra que él considera que los éxitos del Real Madrid Son de él. no son por sus futbolistas, sino que es por él, ¿no? Y Sí. entonces, los que están jugando, los que consiguen esos éxitos, que pueden ser leyendas del club. En realidad luego se van mal, ¿no? Porque el propio Iker Casillas tuvo una despedida bastante, bueno, austera, Raúl también, y al final, pues yo creo que él considera que los éxitos son gracias a su poder, ¿no? Porque en realidad lo que está diciendo es que en realidad estamos ganando porque estoy yo y porque yo tengo poder, manejo periodistas, manejo el tema de los arbitrajes, ¿no? Que no se ha abierto una investigación en serio sobre lo que ponía el dedo en la llaga el propio comisario Villarejo, que decía que el tema de los árbitros debía abrirse una investigación en serio a partir del caso Negreira. Te estaba comentando antes, ahora vuelvo, porque te quiero preguntar por el caso Negreira también si lo comentas en el libro, pero que me ha llegado un rumor, tú que estás metido en esto, de que la relación entre el Chiringuito y Florentino ya no es la misma, ya no es tan positiva, ya no va tan viento en popa. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, yo creo que la pérdida también de audiencias que está teniendo, que yo creo que ya no tienen tanto poder están apareciendo pues casos de nuevos periodistas youtubers que están teniendo más impacto a lo mejor, que tienen ayudas de Florentino Pérez. Por tanto, yo creo que está ramificando todo ese madridismo pues acérrimo, ¿no? Caso de nuevos youtubers como puede ser Ramón Álvarez de Mon y otros tantos que yo creo Ya no es que útil el chiringuito, digamos, para yo creo que no Florentino. si sí es útil, porque es verdad que todavía
ciertos madridistas lo siguen viendo, pero sí. Es verdad que yo creo que está ramificando, ¿no?, de ese poder, y creo que también, pues, en el ámbito de YouTube y demás, y nuevos medios de comunicación de ultraderecha, por ejemplo, OK Diario o El Debate, ¿no? El Debate llama mucho la atención, ya que si quieres hablar del caso de Negreira, a mí me parece una vergüenza que se tuviera contratado a un vicepresidente de los árbitros por el Barcelona, y yo creo que espero que ese caso sirva para abrir una investigación en serio sobre el arbitraje en España, que también pueda implicar a otros clubes. Y también llama la atención que cuando se ha abierto este caso, hay periodistas que están consiguiendo la información de los implicados antes que los propios implicados. Uno de ellos, el medio de comunicación El Debate. Que habitual es en este país, también te digo. Sí, sí, es habitual, pero es verdad que llama la atención, ¿no?, que un nuevo medio de comunicación que acaba de aparecer es el que está obteniendo desde la justicia supuesta que hay en España toda la información. Me recuerda esto a algo de Bernabéu Digital o algo, ¿no? Tal cual. Me recuerda un poco. Sí, sí, además eso, que un medio que financia la empresa de Florentino Pérez, que cuando inició la andadura, El Debate, Florentino Pérez fue el padrino, estaba allí el primero, con dinero, y está dirigido por Vieito Rubido. Vieito Rubido era el director del ABC, con el cual Florentino Pérez, Feijóo y M. Rajoy cada verano se reúnen en una de las marisquerías más emblemáticas de Galicia para estudiar el año político. Vieito Rubido, además, sus dos hijos han trabajado en el Real Madrid. Uno trabaja y otro ha sido entrenador del fútbol femenino en el Real Madrid. Y claro, pues esas conexiones, yo creo que de los hijos de que va colocando Florentino Pérez en el caso del Real Madrid. Como decimos en Cataluña, esto solo es un tastet, ¿eh? Es un trocito. Si queréis saber más, el libro de Fonsi Loaiza, vuelve a enseñar ahí. Venga. Vamos allá. Sí, y también señalo a cierta prensa catalana, ¿no? Yo creo que es verdad que el diario Marca y el diario AS son, pues, nefastos para el deporte, ¿no? El machismo que hay, el propio Marca llamó chantajistas a las futbolistas de la selección. El diario AS, hasta el año 2019, creo que tenía una contraportada de una mujer semidesnuda. Sí, era una vergüenza. No me acordaba, es verdad. Lamentable, tío. Sí, sí, sí. Alfredo Relaño, el director, defendía que es que eso suponía una liberación para la mujer, ¿no? Que en un diario deportivo apareciera la chica de la semidesnuda como si fuera, pues, Playboy. Pues yo creo que eso demuestra la prensa deportiva que tenemos en nuestro país, que, pues, las mujeres en ese diario tenían yo hice una investigación y en el año 2018 tenían un espacio del 2% del diario, de las mujeres deportistas, ¿no? Esa frase mítica que decía Mireia Belmonte, de que importa más el pelo de Sergio Ramos que su récord del mundo. Pues yo creo que en esa prensa sigue instaurado el machismo. Incluso en el caso Rubiales se demostró que tanto el Marca como las al principio lo apoyaron, pero también yo creo que la prensa catalana, el mundo deportivo y Sport, van cada vez a peor. En caso de que el Sport tenga barra libre, gente como Josep Pedrerol o Ciro López, ¿no?, yo creo que demuestra que en realidad no están favoreciendo los intereses de los aficionados del Barça, sino los intereses de los que mandan. Fonsi, mucha suerte con el libro, ¿vale? Muchísimas gracias. Y va a volver Titellas, ¿te acuerdas? El programa de directo que tenía yo. Vale, pues va a volver en los próximos días. Tengo que hacer un vídeo para explicárselo a mi audiencia. Hay mucho. Mucho Titella, por eso. Te voy a tener más veces en directo, ¿eh? A ti. Dijeron que Marsal, ¿no?, estuvo en el bueno, dijeron Javier, no, que salió una imagen, sí. Y le pillaron, ¿no? Bueno, no, que está bien ir a ver a un equipo, está bien, ¿vale? Va, venga. Majos, dadle un fuerte like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Vaya,